¿Qué pasa, gamers? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Les traigo un nuevo video. Esta es con un nuevo video. Pero antes de empezar, chicos, les quiero decir, por favor, dejen una meta de más o menos 200 likes para que yo les esté trayendo muchos, pero muchos más videos con respecto a actualizaciones, pulls y todo lo que se merita en CP. Les voy a dar más o menos 5 segunditos para que puedan dejar esta épica meta de like. Brum, si lo tío por la calle dice prrum, 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 el jefe de la tribu. Básicamente el día de hoy, como nosotros sabríamos, la cuenta de Minecraft nos publica lo siguiente. Nos dice que el día de hoy o el día de ayer básicamente se lanzaría una nueva versión para Minecraft Windows 10 Edition y se lanzaría una nueva versión para Minecraft P. Básicamente no nos dijeron qué versión, pero nos dijeron que se iban a implementar un montón de características. Realmente esto a muchas personas el día de ayer nos impactó y dijimos, wow, se implementan los vidrios, los escudos ya por fin, porque dijeron los de Mojang, se implementarán un montón de características, y básicamente no fue así, chicos. Lo que pasó es de que realmente esta versión es de que se desactualizó, o muchísimas personas lo tomaron como que se desactualizó, básicamente por el único motivo de que en la 1.1 ya estaban implementadas las llamas, el tótem y entre otro un montón de cosas más, y básicamente la 1.06, pues lo que pasó es de que nos quitaron esto. A muchas personas nos molestó, dijimos, what the fuck, ¿cómo pueden hacer esto los desarrolladores? ¿Qué están haciendo? O bueno, tal vez se equivocaron, esperemos la próxima actualización que va a salir en unas horitas. No sé, eso es lo que pensamos muchos de nosotros. Pero básicamente no fue así, chicos. Y lo que pasó es de que esta versión, después Tomás Ochochi nos dijo de que no era una versión oficial. De que era una versión oficial, pero no era una versión oficial de la 1.1, sino que era una versión de la 1.0. Y de que básicamente por eso es de que se quitaron estas nuevas características que se habían implementado a la 1.1, porque básicamente esta era una actualización, la cual era una actualización muy pero muy antigua. Pero es que no nos dieron mayores explicaciones por qué, para qué las actualizaron, si realmente Minecraft P en la 1.1, aunque estuviera súper pero súper mega bugueado, creo que podíamos jugar realmente bien y nos gustaba estos comandos, nos gustaba ya los tótems, que podíamos agregar los escudos, porque se podían agregar los escudos, podíamos agregar un montón de características nuevas, las cuales en serio están súper pero súper mega genial. Pero realmente no la quitaron, y chicos, lo que nos dijo, lo último que nos dijo un desarrollador fue de que esta semana, la que viene, se lanzará una nueva versión. De que se lanzará una nueva versión, pero no nos quisieron decir si será una nueva versión de la 1.0 o de la 1.1, porque básicamente si es otra de la 1.1, realmente nadie la va a querer descargar. Y es así, aunque está un poco más estable, porque esta 1.6 está mucho pero mucho más estable que la 1.1, pero es que realmente creo que nadie la quisiera descargar por el simple motivo de que se les eliminaron las nuevas cosas y ya no pueden jugar con estas nuevas características. Ahora bien, déjame tú por la parte de la sección de los comentarios, ¿cuál crees que será la próxima versión que saldrá de Minecraft? Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos en la próxima. Adiós, bye.